carro. Normalmente, pues, de repente vemos que va pasando la caravana y, oye, ¿quién será que va allí? Pero vemos que no avanzan, sino que van pegados de nosotros. Y yo, oye, ¿qué será que estará pasando? Cuando de repente bajan el vidrio del carro y comienzan a saludar y dicen, mami, al presidente, presidente. Y yo, ¿dónde, dónde? Y comienza, oye, sí, mira, amiga, el presidente. Y de repente veo que nos mandan a parar. Yo dije, ay, ¿qué habremos hecho? Dios mío, ¿qué hicimos? Cuando vemos que es el presidente que sale y nos dicen, bájense ese carro. Saca todo y te van y se le meten para tu casa. Dale, recoge todo. Yo tenía uno así y ese bastantes veces me dejó accidentado, pero móntense aquí porque este carro era el que ustedes van a utilizar para que vayan a donde quieran y nosotros no podemos creer. Mañana te da una igualita. Dale, pues. Dios lo bendiga, pues. Dios lo bendiga. ¿Quién me ha manejado? Esto es una sorpresa demasiado grande.